Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a la RetroSerie. Bueno, ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para rejugar grandes clásicos. Estamos con el Medieval original, el de la primera PlayStation, en el nivel de la ciénaga de los viejos muertos, que es justo donde nos quedamos. Así que no perdamos más tiempo, vamos para adentro. Bueno, parece que empezamos el nivel con un poco de lluvia que nos acompaña. Y mira, un poquito de lo que... ¡Ey! Cuidadito con ir corriendo a los lados, ¿eh? Que ya veis lo que nos puede pasar. Mucho ojo, ¿eh? Venga. Vamos por aquí. Aquí tenemos una gárgola parlanchina, a ver qué nos dice. Frío y oscuro y con el hedor de la muerte. Recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo. Muy bien, pues ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en este nivel, ¿no? Muertos sin reposo. A ver, aquí tenemos... Las armas son inútiles contra la pesada armadura de los caballeros. No dejes que te arrojen al pantano, ya que nunca podrás quitarte ese barro de encima. Muy bien. Vamos por ahí, vamos a ir andando porque ya habéis visto lo que pasa. A ver, espérate por allí. Salimos al mismo sitio. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos los caballeretes. ¿Y qué es eso que nos ha salido ahí? Una especie de tentáculo, vamos a darle caña. Venga, fuera, estos puñetas. Para este nivel yo recomiendo usar martillo y su ataque cargado, porque estos enemigos, los caballeretes estos, con la armadura metálica, no se les puede eliminar con las armas normales. Espérate, que parece que aquí hay otro tentáculo. Que te he visto. Venga, asoma el pico, condenado. Ahí. ¿Ha caído? Sí. No. Vuelva por más. Bueno, no quita mucho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Giremos la cámara. Ahí tenemos otro caballerete, ¿no? Venga, igual, nos ponemos el martillo, cargamos. Abajo, perfecto. Bueno, antes de avanzar por allí, vamos para acá, que nos hemos dejado una cosilla. Este nivel no es que sea un nivel muy complicado, el problema es que somos vulnerables a caernos constantemente, porque fijaos, la cámara nunca se termina de colocar donde Dios manda. A ver, aquí tenemos un personaje que a mí me hizo mucha gracia, ¿eh? Muchas gracias. Se trata del barquero. Te saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Pero espera, no nos hemos visto antes. Sardaño y Fortesque, también tú. Gracias a los oficios de Zarok, estoy hasta la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca ha estado tan ajetreado desde que inventaron la sanidad pública. Mira, si me ayudas a reunir un bote con 8 almas perdidas y me las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melome. ¿Qué te parece? Bueno, ya veis lo que nos ha dicho el barquero. Necesitamos reunir 8 almas perdidas y me diréis, ¿cómo son las almas perdidas? Bueno, aquí en el juego se representan con una especie de casco de color dorado como ese que está allí. A ver, espérate, no sé si lo vais a ver. Le da ahí. Ahí lo tenéis. Eso es un alma perdida. ¿Veis? Aparece como una especie de casco de metal de color dorado. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que reunir 8 de esos. Así que vamos por aquí. Y fijaos, mira, si antes lo decía, una gárgola de estas mercaderes. Y allí otra de las almas perdidas, estoy viendo. Venga, suministros, vamos a cargarnos con todo. A tope de flecha de ballesta, las estándar también, las de fuego muy importantes y las lanzas llevamos. Vamos hasta arriba. Venga, vale, perfecto. El escudo tengo 336 sobre 400 del escudo de oro, o sea que de momento no lo vamos a reparar. Bueno, aquí empieza a haber ya un número más elevado de soldaditos caballerete, vamos a llamarlos. Vale, creo que me están lanzando algo.
Este condenado. Ala, hacer puñetas. Es otro tipo de enemigo que nos sale en este nivel, que es otro caballerete, pero ese no lleva armadura metálica de esta resistente. A ver, que le estoy desviando y encima la bandera se pone justo en el medio, para que no vea. Eso es. ¿Te vas a caer, sí o no? Vale, hacer puñetas. Bueno, vamos a seguir con el martillo. Por aquí no voy a ir corriendo porque la cámara viene a hacernos muchas pirulillas. Voy a ir andando tranquilamente y voy tirando enemigos. Vale, ha caído, sí. Vale, allí hay un cofre. Y aquí otro. Vamos a abrir este primero, a ver qué tiene. Bueno, ahí no sé qué ha hecho, que se ha quedado el cabrón clavado, macho. Qué rabia me da que haga esas cosas, tío. Mira que estoy yendo despacio andando para evitar caerme, pero aún así es increíble. ¿Esto qué es? Ah, mira, una serpiente de estas que nos ayuda. Vale. Vamos a reponer vitalidad. Eso es. Bueno, pues hemos gastado totalmente la fuente, pero nos ha devuelto las dos botellas que habíamos perdido. Vamos por aquí, que hay dos. A ver si la serpiente le caza. Vale, se ha caído. Caen, 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 caen. Vamos, tú también. Vale, aquí está el cáliz, pero de momento no podemos cogerlo. Pero lo que sí estoy viendo allí es la runa del caos, la runa roja. Vamos a tirar a este también. ¿Ha caído? No, no ha caído. ¿Veis? La serpiente le está golpeando, pero no termina de empujarle. Vale. Bueno, vamos a coger el arma perdida que está aquí, ¿vale? Nos faltan 7, son 8 en total, ¿vale? Vale, pues venga, vamos por aquí. He visto otra por allí y otra más. 3 tengo localizadas. Mira, allí hay otro caballerete de estos que le vamos a tirar echando leches. Afuera. Eso es. Venga, y nos llevamos la runa. Perfecto. Runa del caos. La condenada cámara ya podía. Mira, si hay aquí un enemigo que no lo había visto. Uno, no, dos. Se deja clavado. Estupendo. No, más, más, más. Salen más. Vale. 3. Venga, ¿alguno más? A ver, aquí. Esto seguramente sea una bomba. Así que le pegamos el estacazo y a correr. Las bombas seguramente. Sí. Sí suelen tirar a los enemigos. La bomba. La explosión. El problema es que ese, por lo que sea, no la tira. Vale. He cogido 2, restan 6. Vale, allí veo otro caballero de esos que les podemos dar caña con el martillo. Ven aquí. Vale, clavado. Joder, macho. ¿Veis lo que os digo? A la mínima que pierdes un poco la orientación de la cámara, te caes. Porque los huecos están hechos para que te caigas, ¿eh? En fin, bueno, por aquí yo creo que ya lo tengo todo cogido, ¿no? A ver. No sé si por allí hay algo. A ver, allí hay otra arma perdida. Lo vamos a coger. Ese es el que vi desde las almenas de la muralla. Vale. Faltan 5, ¿vale? Todo claro, faltan 5. Y ahí está el cáliz. Al cáliz, bueno, pues de momento no le podemos hacer mucho caso. Por aquí. Allí había nada más que el dinero, que eso no me interesa. Pues no, tengo que continuar por aquí. Vale, esta zona la tengo hecha, ¿no? Voy a revisar. Sí, no me deja ninguno, ¿no? Allí hay uno. Y allí hay un caballerete de esos que le vamos a pegar un estacazo. A ver si nos aleja demasiado. Lo deja clavado. Vale, ahí veo una serie de bombas y aquí otra bomba. Esta hay que golpearla y salir corriendo. ¿No puede tirar? Vaya. Uf, hoy estoy torpón, ¿eh?
No reconozco. Bueno, no niego que el juego tiene sus defectos, pero yo aparte estoy un poco torpón, ¿eh? Vale. Cogidos 4, restan 4. Aquí lo tenemos todo. Vale. Vale, ya hay otro más. Con este serían 5. Vale. Y faltan 3. Vale, mira. Allí estoy viendo. Anda, mira. Clavado. ¿Hay alguno más? Sí. Sí, condenado. Vale, ya está. 46 de cáliz. Todavía falta, ¿eh? Bueno, ahí seguramente que habrá un escudo de bronce y no me voy a molestar en abrirlo. Vale. Tengo que saltar allí. Si salto por aquí, no sé si voy a llegar. Seguramente me caiga. Voy a saltar por allí, que lo veo más accesible. Vamos a ver. Y además tengo, de hecho, allí una ampolla de energía. Cae, 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 sin vergüenza. No, cada vez se acerca más. ¿Ha caído? No. ¡Cae, hombre! Vamos a coger la ampolla de energía para recuperar un poco de vitalidad. Y mirar, una botella verde he visto allí, efectivamente, con 2 ampollas y 2 cofres. Esa botella no se nos puede escapar, ¿eh? Vale, desde aquí creo que puedo saltar allí, pero voy a hacer otra cosa. Antes de saltar, me voy a equipar un arma de proyectiles como esta, por ejemplo. Y mira, una bomba. Vale. Eso es, explota todas las bombas. No sé si los habrán tirado, imagino que no, no. Bueno, ahora ya voy yo y termino de rematarles con el martillo, por ejemplo. Genial, me caigo, le da el botón, pero no ha saltado el condenado. Es mejor que salte de todas formas por ese lado de allí, a la derecha. Parece que es más accesible. Vamos a saltar por aquí entonces. Eso es. Vamos a tirar a este. Se ha quedado ahí clavado. No se escapa de tirarle. Ahora. Vale. 57. Vale. Vamos a coger este arma. Vamos a centrar la cámara. Eso es. Y ahí habrá otra bomba. Vale, allí no hay nada más. Esta bomba es que no sé si estoy. Cuidado, no te aceleres, Ser Daniel, no te aceleres. Voy a dispararle desde aquí y así me evito problemas. Con la daga, mismamente. Vale, perfecto. 57%. Vale, pues esta zona está totalmente despejada, ¿no? Sí, voy a ir a coger allí las ampollas y la botella de vida. Vale. Cambiamos la daga por el martillo. A ver, ¿eso qué es? Allí hay las armas. Yo lo que quiero es llegar allí. Para llegar allí, voy a tener que saltar por ahí, ¿no? Tiene que ser un salto muy preciso, ¿eh? Esperemos que no nos caigamos. A ver. Genial, no me deja centrar la cámara. A ver, ahí. Perfecto. Condenado tentáculo. Le voy a dar duro al tentáculo. Vale, hacer puñetas, tentáculo. Vale, ya son 6 botellas. Con estas llevo 5 llenas y un poquito de la sexta. Estupendo. Vale. Aquí no me deja centrar la cámara, ¿no? Por lo que veo. He cogido 7, resta 1. Vale, se levantan nuestros amigos. Esto es el mejor, darles caña con el martillo. Mira este condenado. 64. Uf, me falta un montón de cáliz todavía, ¿eh? A ver. De esto no me fío. Tiene pinta de ser una trampa o algo por el estilo. A ver. Efectivamente, se lanzan, sí. Venga, yo corro. Eso, pasa de largo. Me pego un talegazo, no sé muy bien dónde. Ah, mira, dónde está el arma que me falta. No me deja dentro de la cámara, pues subimos a la cámara. He recogido 8 cascos. Vale.
se salió disparado. Eso es, voy a quitarme a estos. Eso es. Ahora tengo que tirar a nuestros colegas, ¿no? Bueno, pues este está a puntito ya. ¿Ha caído? Sí. Vale, a ver, me lo voy a intentar traer para acá. Eso es. Vale. Vamos a centrarnos en uno. Ese, por ejemplo, que ya ha salido disparado. Ahora tú. Bien. Venga, solo queda un 84. Todavía me falta, ¿eh? Perfecto, 86. Vale, pues tenemos todas las armas perdidas, ¿no? Así las ha llamado nuestro amigo el barquero. Pues vamos a ir a verle. Espero que me salgan enemigos, porque necesito enemigos todavía para llenar el cáliz. 86. Ah, mira, ahí hay unos espíritus voladores, ¿no? Venga, con la ballesta. Eso es. Repartiendo mandanga. Espérate, esto es mejor quizá con el hacha. Toma. Toma. Perfecto. 88. Vale. Vale. Eso es. Lo bueno del hacha, como os he dicho anteriormente, es que he dado golpes. La lanzas, ida al de ida y el de vuelta. Vale, 97. Todavía no, macho. Increíble, ¿eh? A ver, tiene que haber algún enemigo suelto por aquí. Ah, vale, mira, lo veo revoloteando. Toma. Se ha ido volando. A ver, si se posa, es que no sé dónde está. A ver, ¿dónde está Serrani, el enemigo volador? Allí. Vale, tengo que ir tras él. Despacito, Toma. Ay, ya podemos recoger el cáliz, genial. Vale. ¿Os acordáis por dónde salté? Me parece que fue por este de aquí, ¿no? Sí. Pues por ahí tengo que saltar de nuevo. Perfecto, vale. A ver, quietecito. No me la líes, Daniel. Y aquí salté, cuidado. Por aquí. Vale. Voy a abrir esto. Por abrirlo, no por otra cosa. Que es, efectivamente, pues un escudo. Dije un escudo de bronce, pues no, es el de plata. Pero bueno, innecesario porque lo tenía lleno. Pero bueno, vamos a ver al barquero. Tenemos que dar toda la vuelta, pasando despacio, sin caernos. Por aquí. Vale, hay más enemigos voladores de estos. Toma. Bueno, un leñazo le he pegado a ese. Bueno, no sé dónde se ha movido, pero el caso es que se ha quedado fuera del alcance, ¿no? A ver... ¡Ahí va! Buena toña la que me ha dado ahí, ¿eh? Y el otro está todavía revoloteando por ahí. A ver, centra cámara. Toma. Cuidado, no te caigas, se da miedo. Bueno, mira. Me la está liando y no le tengo localizado, que es lo peor. Allí. Fija blanco, eso es, perfecto. No voy a dejar ni uno vivo. Vamos por aquí. Giramos la cámara. Todo recto. Aquí está nuestro amigo el barquero. No. Espérate. Tenemos, lo primero es coger el cáliz. Porque aquí finaliza el nivel. Lo primero es coger el cáliz. Sabéis que tenemos que hacer una partida perfecta, Coger todos los cáliz. Ya se me olvidaba a mí. Vamos por aquí, eso es. Una lástima la de la cámara, de este juego, ya digo. Es que entiendo que es un juego que para la época y tal, pero en el remake las cámaras tienen que ser muy mejoradas, Vale, hay más enemigos. Toma. Mete un leñazo y se ha quedado tontado. Está por ahí revoloteando. Vamos a ir andando. Es que cuanto antes le fije, eso es. Me lo quito de en medio y ya son problemas que me evito, ¿sabes? Vale, salto por aquí. Genial. Le da el botón, coño. Bueno, íbamos llenos. Nos podemos permitir caer una vez. De todas formas, ese espacio es muy grande. No sé si Ser Daniel llega a saltar por ahí. Tenemos que dar la vueltecilla por allí. Sí.
¿Dónde estaba Ascaris? Estaba por aquí, ¿no? A ver. A ver. Ascaris estaba por aquí. Ajá, ahí está. Perfecto. Nos espera la galería de héroes. Eso es. Vale, de aquí. Saltar ahí. Correcto. Y de ahí saltar ahí. Venga, pues ya con el cáliz. ¡Ey! Me está detectando un enemigo por aquí. Hay un enemigo volador, seguro. A ver. Que no sé dónde. Que debe estar dando vueltas y me lo está intentando fijar. A ver. Bueno. Porque me hace el amago de apuntar, pero bueno. Le dejaremos. Vámonos ya, que aquí no tenemos nada más que hacer. Aquí está nuestro amigo el barquero. Vamos a darle las almas. Qué bondad la tuya. Sí que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado después de batallar con esos zombies asquerosos. Sube a bordo. Bueno, estamos de nuevo en la galería de héroes. Por ahora la cosa va bastante bien. Yo creo que no me he dejado hasta ahora ningún cáliz. Vamos a revisar a ver si estos héroes hay que hacerles un nuevo... rendirles un nuevo homenaje, pero parece ser que no. Lo que quede está en la planta arriba ya. Y esta puerta que todavía no se ha abierto. A ver, la reina amazona no es... el caballero del escudo tampoco... nuestro amigo el centauro, jejeje. Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostarte algo? Bueno, bueno, bueno. ¡Arco mágico! ¡Oh, oh, oh! Tenemos la ballesta, que bueno, para mí es más un arco que una ballesta. El arco normal, el de fuego y el arco mágico. Solo 50 flechas, pero tiene que quitar mucha vida. Bueno, pues con nuestro nuevo arco, el arco mágico... vamos a ponernos nuestra queridísima espada ancha. Nosotros ya sabéis, somos caballero de espada y escudo. Eso es. Vámonos por aquí y nos espera el siguiente nivel. A ver qué nivel nos espera a continuación. Bueno, pues nuestro destino nos lleva hasta el lago, ¿vale? Que es el siguiente nivel en el que vamos a jugar. Bueno, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy sobre qué modificaríamos en el tema de nivel de la Ciénaga de los Viejos Muertos para el remake. Bueno, a mí personalmente me gustaría que arreglaran los problemas de la cámara, porque en este nivel es donde más se ha visto que la mala colocación de la cámara puede hacer que nos caigamos a la mínima. En general, el tema de la cámara debería ser arreglado ya para todo el juego, no solo para el nivel de la Ciénaga de los Viejos Muertos, pero ha sido aquí en este nivel donde hemos tenido, yo creo, algún problema ya más de la cuenta con el tema de la cámara. Por lo demás está bien, incluso por ponerle añadiría algún jefe final, que no vendría nada mal, y el barquero es un personaje estupendo. Me gustaría que tuviera para el remake algo más de participación, porque aquí aparece nada más que en ese nivel, en el de la Ciénaga de los Viejos Muertos, y ahora que le veremos... en el comienzo del nivel del lago. Por lo demás, pues qué queréis que os diga, lo dejaría como está. Así que en realidad el primer medieval es un juego muy bueno, que hay que tocar bastante, muy poquitas cosas, pero si se tocaran esas poquitas cosas, arreglar el tema de la cámara y tal, puede salir un juego muy muy bueno, ¿eh? Ese remake puede ser muy muy bueno. Por mi parte nada más, amigos,
como siempre digo, gracias por pasaros, os mando un saludo y os cito al próximo capítulo de nuestra serie de Medieval. Cuidado mucho.